Azudín nace hace 16 años a raíz de una masacre en nuestro barrio aquí en Juan Pablo II. Más de 12 jóvenes entre los 12 y 16 años fueron asesinados. Entonces nos damos a la tarea varios grupos de jóvenes a trabajar lo que más nos gustaba. En mi caso, la danza, el teatro, la música. Y en el caso de Marisol, la otra compañera que iniciaba un trabajo aquí directamente en el barrio Juan Pablo, la parte de formación con mujeres. He aprendido a leer, a escribir. Y quiero aprenderme la multiplicación. En este día aprendemos a hacer tareas, nos enseñan a leer y almorzamos aquí en Azul. Sodic tiene danza folclórica colombiana, música andina, un jardín infantil con más o menos 50 niños, refuerzo escolar de más o menos unos 60 y atendemos en la parte nutricional 1.080 a 1.100 personas diariamente. Aprendemos de los adultos mayores y aprendemos de los jóvenes y hacemos realidad un trabajo social en la comunidad. Queremos que se detenga todo ese derrumbe de montaña y que empiece a haber más convivencia, más trabajo social, porque somos convencidos de que lo que vemos aquí por encima son casas, pero por dentro hay muchas personas que necesitan el apoyo de nosotros y de más que todo de un verdadero tejido humano dentro de esas casas.